Todo veterano de guerra, antes de ir a Malvinas y después de volver de esa contienda, hizo su peregrinación. Antes posiblemente lo habrá hecho por cualquier ayuda que necesitaría de la Virgen de Luján. Y luego de la contienda, todos los veteranos estuvimos sí o sí en nuestros lugares de combate, prometiéndole algo a ella como para que pudiéramos volver sanos y salvos para estar con nuestra familia. Y bueno, desde ahí en más, yo creo que todos los veteranos vamos a Luján para agradecerle que somos uno de los héroes y gracias a Dios podemos estar con nuestra familia, no así algunos de nuestros compañeros que quedaron allá, ¿no? No, mira, significa mucho porque esto para nosotros es muy importante y es más, el municipio siempre estuvo al lado de nosotros, apoyándonos en todo. Y esto la verdad que es muy grande porque lo llevamos muy adentro, no solo a Malvinas, a la Virgen también. Sí, porque la Virgen de Luján fue la que siempre nos acompañó, fue la que siempre se oró y siempre la que ayudó a los veteranos de guerra, a todos los que lamentablemente partieron en su viaje celestial y a los que pudimos volver en el trayecto desde Malvinas hasta donde nos reencontrábamos con los familiares, ¿no? Como dicen mis compañeros, los tenemos presentes todos los días. Nosotros la lucha de Malvinas la llevamos constante. Y la imagen de la Virgen es la que nos sostuvo en los peores momentos. Así que para nosotros es un orgullo y la palabra exacta no la encontraría, es acompañarla y llevarla para todos lados.